De lo de ayer, primero no le quiero quitar méritos Independiente del Valle, que fue el justo vencedor el día de ayer Claro. por el rendimiento que estuvo con nosotros. Yo no le quiero quitar mérito a ellos y decir que por diversos temas perdimos el partido. Lo que a nosotros nos preocupa más del resultado de ayer es lo que nos viene pasando desde este inicio del torneo, ¿no? Nosotros llevamos 9 partidos jugados, de los cuales 3 goles que nos han convertido han sido en fuera de juego. Fuera de juego no cortos, sino muy notorios, muy, muy escandalosos. Entonces, imagínense que del 33% de los juegos que hemos jugado, hemos tenido que en teoría hacer más de un gol para poder ganar el partido. Es algo muy preocupante para nosotros, ¿no? 9 partidos, haber recibido 3 goles en fuera de juego, es escandaloso, que esa es la palabra que yo quisiera usar. Y muy preocupado por eso, ¿no? Más que por el resultado de ayer. Y de ahí en el tema de la expulsión, en realidad se escucha inclusive en la cámara, porque después lo revisé, nunca le falté el respeto, nunca le grité nada. Quiero acotar que ayer cumplía 100 partidos dirigiendo, es lo que me comentaron. Jamás en la vida me habían expulsado, es la primera vez que me expulsan. Tengo los valores bien inculcados de mi padre, que fue educador, y sé que el respeto que se le debe tener a la autoridad, y durante 100 partidos es la primera vez que me echan.